es el día, el mejor día del año, el día más importante para los jijaranos, el Jueves Santo, porque es el día de inicio de los toques de tambor y del bombo, que nos va a llevar hasta el Sábado Santo. Es el día de explosión, el día que todo el mundo echa el resto porque está esperándolo con ansias desde el Sábado Santo del año anterior. La verdad es que es impresionante el momento justo de romper la hora, todo el mundo en silencio, y romper con ese estruendo de tambores y bombos. Es para sentirlo, lo digo siempre, estas cosas no se pueden contar, hay que venir a vivirlas, porque aún no siendo el Bajo Aragón, es impresionante lo que se siente estando aquí en estos momentos, y sobre todo este año tan importante, en este año donde somos ya reconocidos internacionalmente, ¿no? Y que además Jijara celebró también su 50 aniversario, en fin, que ha habido muchísimos acontecimientos. Yo decía, creo que en 10 días hemos estado en tres acontecimientos importantes, ¿no? Y hoy lo culminamos con esta rompida de la hora. Yo ya llevo viniendo 3 años, ¿eh? Voy por toda la ruta del tambor y del bombo, Jueves y Viernes Santo, y siempre me quedo impresionado. O sea, me llega hasta lo más profundo el oír el momento en que el alcalde levanta la vara y empiezan todos los tambores. Creo que es una emoción que llega hasta lo más profundo, y entiendo a los habitantes de Híjar y a todos los de la zona de la ruta del tambor y el bombo, porque realmente llega hasta lo más íntimo. Para un hijarano representa todo, significa su ser, su esencia. Cuando nacemos, prácticamente nacemos con un tambor y con un bombo. En el momento que tenemos casi uso de razón y posibilidades de venir, nuestros padres nos traen aquí a la plaza para romper la hora, y el volver cada año a esta plaza significa vivir y sentirse hijarano.